Muy buenos días, hermanas y hermanos en Cristo y María Santísima. Oración a la Virgen de la Monserrate, patrona de Salinas. Madre, patrona del pueblo, oh Madre del Salvador, nuestra oración hoy se eleva, Salinas te da tu honor. Escucha nuestro clamor, revive nuestro corazón. Ruega, Madre, por nosotros, atiende nuestra petición. Tú, Madre de Jesús, Hijo, eres digna de alabanza y de eterna veneración. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Oración de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos.
Buenos días. Buenos días. Hoy el Espíritu Santo nos convoca en la escucha. Y dale, levanta la palabra, miremos la palabra, escuchar. Se pueden poner de pie. El Espíritu Santo nos convoca para escuchar su palabra. Vamos a entronizarla. Y damos gracias al Señor por su misericordia. Damos gracias al Señor porque nos espabila el oído para que escuchemos su palabra. Y con el canto de entrada, damos inicio a nuestra celebración. Venga, suene la maraca. Están con las 3D. A esta hora tenemos las 3D. ¿Saben cuáles son las 3D? Porque como uno, la voz se va calentando, los gallitos van saliendo. Entonces, todos como que desafinamos, desentonamos y desencantamos. Pero, y Mariposa y Rosael, Rosael, ¿qué instrumento tienes tú ahí? Déjame ver. Ah. Ven acá, déjame ver eso. Ay, Virgen, Rosael, dale, ponte aquí. Ay, son cascabeles, dale. Vamos a cantar otra vez el estribillo para botar las 3D: de desencantar, desentonar y desafinar. Venga, vamos a ver, Rosael, Mariposa, ven para acá. Dale, Rosael. Ya viene llegando el día. Venga la puerta. Ven con la maraca para acá. Venga la puerta abierta. Venga, boricua. Dale, Rosael, que tú puedes mucho. Venga el aplauso para el Señor en esta mañana, el Espíritu Santo que nos convoca para escuchar su palabra. Y la misa de hoy la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Isaías Chucho Mercado Lugo, intención de su familia, confesora Sanabria, intención de sus hijos, Duamel González Sánchez, intención de Daisy e hijos, a Jesús Misericordioso en Acción de Gracias, intención Aida,
Por el eterno descanso de Juan Rodríguez López, intención de Aguilda y Luis. En el aniversario número 27 de matrimonio de Windy y Luis. ¡Wow! ¿Dónde está? ¿Y Luis se quedó? Ah, Luis, perdón. Luis, qué valiente ha sido. Perdón, Aguilda. ¡Qué alegría! 27 años de feliz unión matrimonial. Y también ayer estuvieron de aniversario matrimonial número 43, 44. Oiga, Lucio y Vero. Vero, qué grande ha sido esto. Venga el aplauso. Y Lucio, qué grande para estos dos que cumplen aniversario de matrimonio. Cuando yo digo que qué grande ha sido esto, la gente dice, ¿qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Simplemente que es una bendición cumplir tantos años de matrimonio y me gusta también bromear un poquito. Al final le haré un cuento de una parejita, bueno, ahorita le digo. También hoy ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Sergio Rosado Ríos, su hermana Cruz Rosado Ríos, en el primer día del novenario de Ricardo Solá Velázquez, intención de su mamá. Ricardo sabe quién es, Richard. Hoy será el primer día de su novenario. Su mamá está ahí sentado. Levanta la mano, mamá. Ahí. Levántala un poquito más. Venga. Richard, ustedes saben que compartía el pan de la palabra de la Eucaristía con nosotros y pedimos por su eterno descanso. En el día tercero del novenario de Alfredo López Malavé y en el día quinto del novenario de Hipólito Baerga Montes, intención su familia López García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que pronto vendrá a salvarnos, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnase en el seno de María, siempre virgen, escucha nuestras súplicas y que Cristo, tu unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipes de su condición divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que os voy a contar que lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y echadme, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro,
ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rinda homenaje a los pueblos. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al rey. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Jobos. Vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey.
David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Abdías a Safat. Safat a Josafat. Josafat a Jorán. Jorán a Osías. Osías a Joatán. Joatán a casa, casa, Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amós, Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud. Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Leazar, Leazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así de las generaciones de Abraham a David, fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. De este evangelio que acaban de escuchar, con todos esos nombres raros, era lo que el padre Samuel decía ayer, que gracias a Dios no le tocó a él. Tremendo ese padre Samuel, dice, porque ya ustedes ven que a cualquiera se le traba la lengua. Imagínense que a Mariposa le hubiesen puesto salmón. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de estos nombres? Entre todos estos nombres aquí, hay gente que fueron prostitutas, ladrones, bochincheros. Y de esa estirpe se demuestra claro cómo viene la por parte, y dice así, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Cristo. ¿Qué es lo importante, aparte de señalar que aquí hay todo tipo de gente, gente muy buena también, que pues indudablemente ahora no daría tiempo para decir este fue esto fue la otra? Lo importante de esto es que Dios te sigue llamando a ti y a mí, seamos como sea. Vengamos a misa, no vengamos, Dios siempre nos está llamando. Hoy por eso la palabra escucha, escucha esta palabra. Dios, del mal que podemos hacer nosotros, es el único capaz de hacer bien. Él quiere que abramos el oído en esta mañana, para que enderecemos el camino y nos vistamos de alegría. Eso es lo que quiere el Señor. Otra consideración de este evangelio que acabamos de escuchar es esta. Si ustedes ven desde que comenzó la genealogía de Jesucristo, Abraham engendró a Isaac, fulano engendró a fulano, cuando llega a José, dice, Jacob engendró a José, el esposo de la Virgen. El esposo de la Virgen, del cual nació Jesús, llamado Cristo. No dice que José engendró a Jesucristo. No lo dice ni lo puede decir. ¿Qué es lo importante de este evangelio? Abre el oído. Que Jesucristo, antes de ser hombre, desde por siempre y por siempre era Dios, y que
ningún hombre lo engendró. Jesucristo ha sido desde siempre y por siempre Dios. Y no dice el Evangelio, ni lo puede decir, que José engendró a Jesucristo. Hoy abre el oído. Y Michelle, que cantó ese salmo tan bonito, no tenía la 3 de Michelle. No, ni desafina, ni desentona, ni desencanta. No sé, te sale la voz con ti mascarilla. Miren, hoy es un día para abrir el oído, para escuchar la voz del Señor. Primera lectura de hoy. Jacob llamó a sus hijos. Y si uno llama a alguien es para que lo escuche. Por eso la palabra, es importante que sigamos todas estas palabras, estos verbos. No están puestos por casualidad. Es el Espíritu Santo el que hoy nos llama para que escuchemos su voz. ¿Y qué sucede con el alma que escucha la voz del Señor? Que vendrá la justicia sobre ti. Que en sus días florezca la justicia y la paz llegue hasta la luna. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica vivirá en paz en medio de los tormentos y las tormentas que hay en la vida. La bendición vendrá sobre ti y sobre los tuyos. Si tú te portas más o menos bien o te estás portando bien, pero en tu familia, como hemos visto, hay gente de personas con todo tipo de maña. Pídele a Dios en esta mañana que les abra el oído. Porque en definitiva ni tú ni yo, mucho menos Dios, quiere que ninguno se pierda. No importa que sean chismosos, bandoleros, en definitiva nosotros también somos chismosos. Claro, lo que sucede es que más aguantado. Porque mire, la palabra nos lleva ahí frenando. Pero no, ninguno de nosotros somos distintos. Algunos dicen, ay, ese asesino. Pero cuando tú coges coraje con alguien, vamos a ser sinceros, tú también quisieras chocarlo. Lo que sucede es que gracias a Dios hemos abierto el oído y nos aguantamos un chispito. Pero aquí todos, nadie puede decir que está libre de pecado. El que esté libre de pecado, que tire. Y el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Vamos a dar gracias al Señor porque en esta mañana nos abre el oído para escuchar su voz, para vivir en gracia y para vivir siempre, siempre para él y para el hermano. No tape tu oído y cambia de conducta, para que en tus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Amén. Cantamos.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que santifique las ofrendas de tu gracia y danos en estos sagrados misterios el pan del cielo que repara nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora a preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, el Señor. Ven, Señor Jesús, el Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un gesto fraterno de paz, la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Todopoderoso, que nos has alimentado con el don eucarístico, te pedimos que, inflamados por el fuego de tu espíritu, resplandezcamos delante del Señor cuando venga como luminarias de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Varios asuntos. Me prestan, Jesús David, por favor, el micrófono.
para que Lucio y Verónica, Luis y Windy vengan para acá. Vengan, si quieren renovar o no. ¿No quieres renovar, Luis? A Wilda, agárralo bien. Venga para acá, Lucio. Mírense ahí frente a frente. 43, 44 y 27. Luis, esto ha sido fuerte. Digo, la gracia de Dios ha sido fuerte. ¿No? Vero. Sí, ¿verdad? ¿Cómo fue? Dios. La gracia de Dios. Bien, Luis. Mira, Windy, mira. ¿Cómo te le dice mi amor, Windy? Windy, ¿quieres seguir siendo mi esposa? Sí, quiero. Ay, pero Windy está más romántica hoy. Luis Alberto, ¿quieres seguir siendo mi esposo? Sí, quiero. ¿Y vamos para el otro lado? Mamá, ¿quieres seguir siendo mi esposa? Ay, Dios mío. Sí quiero, papá. Papá, ¿quieres seguir siendo mi esposo? Mamá, toda la vida y un mes más. ¡Uy! Espérense, el aplauso viene ahora. ¿Cómo no dar gracias a Dios por la renovación de este primer sí? Delante del altar, pido a Dios que su unión siga siendo fecunda y que después de una feliz ancianidad lleguen ustedes al reino celestial. De modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ni ninguna mujer tampoco. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos un fuerte aplauso, un beso, venga. Ay, 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 Luis. Luis, esto ha sido fuerte. Y Lucio, se ha caído el pelo. Que Vero te lo tumbó. Ay, Dios mío. Bien. Miren, ustedes saben que entre tantos dones que tenemos y que Dios nos ha adoptado, ha adornado al padre Samuel con un don especial. Hace una sangría rica y que se fueron todas. Y ayer, pero mire, el padre está por ahí. Ay, Dios, suerte que no estoy hablando mal de ti. Bueno, ahorita hablé mal de ti, que me tocó el evangelio que tú no querías ayer. ¿Dónde están allá la sangría? Julio, miren, hay una sangría confeccionada por Padre Samuel, una botellita, $5 que cuesta, $5, y tiene un sticker especial que dice by Samuel, que dice hecho por el Padre Samuel. Así que los que quieran llevarse y comprar y llevarla a los vecinos, Julio tiene allá el listado y las cajas. Pueden hacerlo con confianza. Algunos han preguntado que si está bautizada. Fue como medio bautizo. Y yo sé que algunos en su casa la confirmarán. Pero que viva la alegría de la Navidad que se acerca. Abre el oído para sobre todo hacer que el niño Jesús renazca en tu corazón. Recordarles que el domingo, ¿a qué hora será la misa? La primera, ¿verdad? A las 6. Que no habrá misa de 7, sino que la de las 7 la pasamos a las 6. Bien, quiero en el día de hoy llamar a la mamá de Richard. Ven acá, de Ricardo. ¿Cómo se llama? ¿Nieve? Mariana, ven acá. Ven. Que en este Adviento, en esta Navidad que se acerca, surgen muchos sentimientos y más de haber despedido a un hijo, pero sabemos, venga, acércate Mariana, ven. Vamos a elevar una oración por ella, a dar gracias a Dios por
por ti, por tu corazón, también por la vida de Richard, que hemos pedido a Dios que en su paz descanse, y que María Santísima también, consuelo de los afligidos, te consuele, que siente el apoyo de esta comunidad. Y yo te bendigo, Mariana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le decimos a Mariana, estamos contigo. Bien, Mariana, Dios te bendiga. Bien, vamos, que mírame. En el cielo no hay tristeza, aunque nosotros de momento, y tú has sido una mujer fuerte, ¿está bien? Estamos contigo, Mariana, la paz de Cristo. Bien, entonces yo creo que después, ahora antes de dar el niñito Jesús, gracias al coro del Coco, gracias a Economía y Pobreza, que nos van a agasajar. Windy, por favor, después de la misa, vamos para el lado del kiosco a cantar el Cardenalito, que me hace falta, estando en la cruz nuestro Redentor. Y vamos a cantar, los que tengan un poquito más de tiempo, ahí táquete, táquete, a lo que se vende la sangría de Padre Samuel. Bueno, nacimiento, origen de la mayor alegría, recuerden el visitante. Por favor, esto no es un negocio, no es. Si usted no tiene, no, lléveselo y no dé nada. Lo que sucede es que mientras menos leemos, más fácil seremos de dominar. Y usted tiene que educar la fe. Yo espero que nadie aquí se moleste porque le pasen el visitante por el lado. Porque de toda forma, si no se vende, eso lo puso a la Conferencia Episcopal de Puerto Rico. Los obispos son nuestra cabeza. Y la experiencia me dice que si se pone una mesita, ahí se quedan. No por nada, porque es que uno anda con prisa. Entonces, por favor, no dejen de llevarse el visitante que nos forma y nos ayuda. Eric, gracias, y a todo el equipo. Bien, por último, vamos a la prefiguración del niñito Jesús. Pero antes de meter la mano debajo del banco, ¿quién se lo llevó ayer? ¿Dónde está? No me diga, venga, no, yo me asusté, digo, se quedó durmiendo. Dame Jesús el micrófono y el agua bendita. Venga, todavía no busquen, espérense. Bien. Gracias, Jesús. ¿Cómo fue ayer ese día? ¿Qué sentiste cuando te lo llevaste? Emoción. Te emocionaste mucho. El niñito que ya sale a tu encuentro y el de tu familia, ¿qué hiciste ayer? Pues lo llevé a distintos sitios, a dos personas que lo necesitaban. ¿Sí? Sí. ¿La experiencia cómo fue? Bien, se emocionaron. ¿Sí? Y ahí rezaron y sí, todo lo demás. Sí. Bueno, pues hoy damos gracias a Dios por ti. Vamos a ver a quién tú se lo entregas hoy. Empiece la búsqueda del papelito que dice, llévame contigo. El niño Jesús pidiendo la prefiguración. ¡Ah! ¡Venga el aplauso! Bien, hoy recordar el Espíritu en la escucha. ¿Qué te estará pidiendo el Espíritu Santo hoy? Me habló allí sentada. Te habló sentada allí. Me habló porque mi familia está pasando por la muerte, pues, de mi esposo, está pasando la muerte de mi suegro, mi suegra, mi cuñada Giné. Sí. Y quiero hacer el rosario con ellos. En familia. En familia. Qué bueno. Aparte quiero incluir las dos muchachas que están detrás, Maribel y Maribel, levanta y la mano. Belis. Y Belis, levanten la mano ustedes dos. Sus papás también que han fallecido. Sí. Es muy fuerte. Pues... esta es la iglesia que comparte la alegría y la tristeza del pueblo. Damos gracias al Señor porque desde su palabra ha estado hablándole. Entrégale el niñito Jesús y a ustedes dos las bendigo y que hoy sea un día de escucha, pero también de consuelo en toda su familia. Y las bendigo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Mañana aquí a la misma hora, en el mismo lugar, mañana. Cantamos, Windy, cantamos ahorita el cardenalito. Ya viene, ya viene, ya viene. Cristo.